Sí. Bueno, muy buenas tardes a todos. Como bien ha dicho, mi nombre es Andrés, soy estudiante de formación profesional de automatización y robótica industrial. Y bueno, prefiero hacer la presentación de pie porque para mí es más cómodo, más dinámico y bueno, creo que os aburriría menos. Yo os quiero hablar, mi presentación va más orientada al primer bloque, al tema de tecnología abierta, el tema de educación abierta, pero más enfocándolo al tema electrónico y robótico, puesto que soy de este sector, estudio esto y me dedico a esto. Entonces, para allanar un poco el terreno y que no os perdáis de lo que estoy hablando, os voy a explicar más o menos en qué consiste la impresión 3D, Arduino y todos estos temas. Básicamente la impresión 3D ofrece la posibilidad de la fabricación de piezas de plástico a través de un filamento y primero diseña la pieza y luego simplemente la transfiere a la impresora. Eso no es una impresora, es un producto que ha fabricado la impresora. Entonces ofrece la posibilidad de construir cualquier tipo de pieza que nosotros diseñemos, evidentemente con unas limitaciones. Y segundo, Arduino es, digamos, el cerebro de esas máquinas que nosotros queremos fabricar. En mi caso son máquinas, son robots. Y nace entonces el concepto de robot imprimible. Esto evidentemente no es una exposición de eso en concreto, sino de... Quiero hacer un llamamiento, digamos, mostrar cómo las tecnologías libres, el tema de la educación abierta, el tema de los MOOCs, han influido en mi estudio a lo largo de estos años. A ver si pasa. Como bien he dicho, ambas tecnologías son protagonistas de miles, creo que podría decir miles de MOOCs, de cursos gratis, online, que podemos disfrutar en internet. Entonces, básicamente nosotros diseñamos cualquier pieza, cualquier elemento, lo diseñamos cualquier pequeño robot, cualquier cosa, y lo fabricamos a través de la impresora 3D. Entonces, lo importante es de qué forma estas tecnologías están influyendo en el panorama robótico, electrónico y en el panorama sobre todo educativo, ¿no? Entonces, la cuestión es, para mí, en mi experiencia, creo que últimamente todo el desarrollo de esta formación profesional, incluso de cursos inferiores, ya sea primaria y secundaria, estoy viendo que últimamente todos los conocimientos están pasando por estas ramas, ¿no? Se enfoca muchas cosas a la electrónica, a que los niños desde pequeños sepan programar, sepan manipular las cosas electrónicas, sepan y estén muy, muy cerca de la tecnología, pero no solo de smartphone y no solo de ordenadores y de tablets, sino que de pequeño ellos puedan modificar, crear, imaginar cosas que realmente ellos quieran luego plasmar en la realidad, ¿no? Entonces, todo ha cambiado mucho para mí, en mi opinión, ya que una impresora 3D, un Arduino, algo que es de tecnología abierta, está cambiando mucho. Por ejemplo, aquí tengo un ejemplo de un robot que tenemos en clase, de hace bastantes años, que está fabricado en metacrilato, con, bueno, pues a vista parece un poco, digamos, casero, muy casero, ¿no? Y cómo ahora, a lo largo de los últimos años, por ejemplo, yo en concreto he podido desarrollar algo parecido, muy parecido, que es prácticamente lo mismo, gracias a la impresión 3D y Arduino, y sobre todo gracias a esa tecnología abierta que tenemos hoy en día en internet. Gracias a esos conocimientos que nos ofrecen gratis, que otras personas han volcado en internet, sin ánimo de lucro, sin buscar un beneficio, sin buscar nada, simplemente compartir ese conocimiento. Y es una de mis mayores satisfacciones decir que yo todo esto lo he conseguido gracias a esas personas que han compartido en internet, que han decidido que su conocimiento es mejor o es más valorado si se comparte con todos. Entonces, aquí, de hecho, una de las personas para mí más importantes, y creo que para todo el mundo, en tema de impresión 3D, de Arduino, de tecnología y demás, mencionó en una charla del TED, precisamente, el concepto de patrimonio tecnológico de la humanidad. Es decir, ¿por qué todas las tecnologías, los móviles, todo lo que tenemos al alcance de nuestra mano tiene que ser privado? ¿Por qué no podemos modificarlo? ¿Por qué no podemos acceder a ello y poder ponerlo a mi gusto? Y, digamos, si por ejemplo se rompe, no tener que acceder al servicio técnico ni nada de eso, simplemente depende de alguien, sino que si yo tengo conocimiento suficiente como para poder manipularlo, arreglarlo o modificarlo, ¿por qué no poder? Entonces, a mí eso se me quedó grabado. Y yo, por ejemplo, quiero que veáis lo que es posible, gracias, y yo quiero que esto sea otro patrimonio tecnológico de la humanidad, que sea accesible a todo el mundo. Esto básicamente es un pequeño robot industrial, se puede orientar a cualquier cosa, un robot manipulador, bueno, accionado por mucha electrónica y demás. Esto, a mí me vino la idea de fabricarlo porque en clase nos trajeron uno que costaba entre 15, 30, 35.000, 100.000 euros cuestan hoy día, ¿no? Entonces, esto gracias a toda la tecnología, o sea, gracias a todo el conocimiento que yo he absorbido, he conseguido diseñar algo parecido que evidentemente no tiene las mismas prestaciones, pero que me gustaría orientar a la educación. Es decir, poner un aparato de esto en cada instituto que se dedique a la enseñanza de robótica, digamos de electrónica en general, y que los alumnos puedan manipular, que puedan manejar, que puedan hacer lo que quieran con ellos, modificarlo a su gusto. Y todo eso es posible porque hoy día en los institutos que enseñan electrónica y demás hay una impresora 3D, o en casi todos. Entonces podrían modificar todo a su gusto y aprender desde cero programación, modificación, diseño, de todo lo que ellos quisieran. Entonces, abogando otra vez, si se me permite, a la tecnología libre, a que todo sea de libre modificación, de libre pensamiento, idea y demás. Y por supuesto, como hemos dicho en el primer bloque, una educación abierta. Creo que todos nos beneficiamos si compartimos el conocimiento y compartimos todo lo que nosotros tenemos en nuestra cabeza y en nuestra idea a través de estas plataformas, a través de estos de estas plataformas que se nos ofrecen en internet, ¿no? Y bueno, mi exposición era muy breve, no solamente quería ofrecer mi punto de vista sobre estas cosas, lo que es posible a través de estas tecnologías y nada, muy brevemente, gracias a todos y sobre todo a la organización de MediaLab por brindarme esta oportunidad y nada. Me gustaría que el robot se hubiese movido, pero no veo un enchufe cerca, entonces no sé si luego al final, cuando ya estemos todos en las conversaciones y demás, pues algo que se podría hacer. Pero ya está, muchas gracias a todos.